El pueblo de Sauce, ubicado al sur de la provincia de Corrientes, cabecera del departamento homónimo, limita con la provincia de Entre Ríos por el río Guayquiraró, a 393 kilómetros de la ciudad de Corrientes, capital de la provincia. Es un municipio de menos de 10.000 personas. Por sus calles se guardan muchas historias y data desde el siglo XVII en adelante. La gran catedral, la plaza principal, su humilde y hospitalaria gente tienen consigo muchas costumbres de gente de campo. Y como cada rincón de nuestro inmenso país, guarda mitos y leyendas urbanas características de cada sitio. En las afueras de sus dominios pasó algo, algo que no se puede explicar y basta con estar e intentar registrarlo. Llegó a mi poder un video que sucedió en esos suelos, en el cual se ve una entidad que las personas que lo capturaron en video lo denominan como, entre comillas, la parca, es decir, la propia muerte. Corrientes es una provincia con muchas leyendas e historias relacionadas a lo paranormal. No es de extrañar que estas cosas sucedan a menudo, pero más verídico podría ser cuando aquellas personas que no tienen intención de hacer captura de estos elementos logren hacerlo. A continuación verás el video que te estoy mencionando. Luego escucharemos el testimonio de la persona que registró este evento. Y seguimos con el olor de mierda. A ver. ¡Yu! Vos fijate la cosa atrás, boludo, que vamos a ir perdiendo. No, la caña. No, se cayó nada más que el escape y el tanque de nafta. No pasa nada, dice, mirá la de agua, un piletón. Boludo, me olvidé la jarrita de plástico, vamos, mirá, 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 mirá. Vamos, vamos, vamos. Camino cizallantes este. ¿Te diste cuenta? Ahí va de nuevo, pero en cámara lenta. Como verán, nadie estaba prestando atención más que al auto que estaba patinando de frente a ellos, debido al intenso barro y difícil manejar, sin percatarse de que algo los observaba. Ahora sí, escucha lo que dice esta persona que grabó esto. Bueno, esto pasó en una de las tantas salidas que hacemos con los muchachos de pesca. En esta ocasión, en la localidad de Sauce, provincia de Corrientes. Habíamos llegado a las 8 o 9 de la mañana al pueblo y de ahí nos fuimos a una chacra, a un campo, unos 15 kilómetros del pueblo. Entramos por un camino vecinal, unos 5 kilómetros hasta donde está la chacra y donde normalmente hacemos campamento siempre, a la orilla del río. Y se dio que a las 12 y media, 1 de la tarde, se largó a lloviznar. Y es un lugar que donde si llueve mucho no salís con los autos. Y 12 y media, 1 se largó a llover y tuvimos que juntar todo rápido y salir. Y ahí está el video donde en el auto de adelante estoy yo con dos compañeros más y atrás viene otro auto con otros tres compañeros más. Y bueno, estábamos saliendo y el auto de atrás se pone a filmar, como ustedes ven ahí en el video. Por el motivo de que
de que el auto mío patinaba y se iba para todos lados. Y después de revisar tanto el video, verlo, nos dimos cuenta de que en el segundo 36, creo que es, se ve esa figura ahí, se ve esa imagen, que en el momento que pasamos, yo no recuerdo haber visto nada. Y bueno, y ahí ustedes lo ven, como si fuese una figura levitando. A ese lugar vamos siempre. Volvimos a ir para ver si en ese mismo lugar habría un palo, habría un árbol quemado o algo, y no, no hay nada porque no hay ni árboles cerca del camino ese. Así que bueno, consideramos que fue una imagen que se cruzó, una imagen que quedó ahí al lado del auto y nunca supimos qué puede ser. Un sauce corriente fue eso. Lo que quieras creer con respecto a esto es libre interpretación, como cada vez que le muestro estas cosas. ¿Vos crees que fue real? ¿Vos crees que fue mentira? Bien o mal, como vos quieras. Si conoces a alguien que tenga una historia, registro, foto, videos, no dudes en enviármelo al Instagram, Facebook o el email o más información de contacto que verás acá en la caja de descripción. Por mi parte, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si es la primera vez, suscribite, manito, compartir, etcétera, todas las cosas que ya sabes. Pásate por el canal que seguramente algún que otro video te va a gustar. Como también te digo que te pases por el otro canal que tengo que se llama Territorio Rock, así también visitas territoriorock.com. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy y nos veremos en siguientes videos. Bye.